sale en tele, no sé, Darín o Francella, sí, sí, o quien fuera, o Leticia Brediche, y vos decís, uy, mirá, se cambió el color de pelo, o se cortó mucho el pelo, o está mucho más flaco, o está más gordo, y después decís, ah, era esto, estaba componiendo tal personaje. Yo creo que Fran está componiendo un personaje de alguna de futura película, ¿no? Sí. No sé, Virginia 2, Alcanzame la llave. Ah, puede ser. O lo que fuera. Pero bueno, no, por favor, Fran. Por favor, es un envío serio. No, me encantó la secuela. Ay, está, claro. Por favor. Sí, sí. Pero no spoileemos. Mejor spoileemos la información de Unión, Colón, Unión, todo suyo, querido Fran. Sí, sí. Dale. Dale, chicos, a ver, actualicemos. Vamos primero con Colón. Para hablar de Colón, primero tenemos que marcar que en este parate de la pandemia tuvo un problema similar al que tuvo Independiente, porque se le fueron acumulando salarios atrasados de muchos jugadores y varios decidieron mandar carta documento e intimar al club a través de futbolistas argentinos agremiados como para que se ponga al día. A algunos ya les han pagado, otros se está conversando, pero bueno, nos marca un mercado de pases para Colón que tiene que ser austero y en el que tienen que llegar o jugadores libres o jugadores a préstamo, para reemplazar sobre todo a una mitad de la cancha en la que sí se han ido jugadores importantes. Se fue Fernando Zucchi, terminó su préstamo, volvió a Estudiantes, ahora está en Turquía. Se fue Matías Fritzler, que todavía no tuvo club, estaba conversando con Quilmes, ahora con la llegada de Calelo diría que es más difícil. Se fue el Chelo Estigarribia, que hace mucho que estaba y que era un jugador titular, se fue libre, ahora está jugando ya en Deportivo Maldonado en Uruguay. Se fue Gabriel Esparza al Sol de América de Paraguay. Esa pudo haber sido tranquilamente una mitad de la cancha titular para Eduardo Domínguez y su 4-4-2. Bueno, hay que reemplazarlos, pero hay que reemplazarlos con inventiva y teniendo en cuenta que hay una billetera flaca en Colón de Santa Fe. Después se fueron algunos otros jugadores que quizás eran más para complementar el plantel. Se fue Damián Schmid, se fue Mario Daluz, el brasileño. Pero bueno, los importantes sobre todo están en la mitad de la cancha. Quizás en la zona central Colón no tiene tantos problemas porque está Lertora, porque está Liendro, que han sido titulares y que pueden volver a hacerlo, pero a los costados sí le falta gente, seguramente. Hasta ahora hay una alta confirmada que tiene Colón de Santa Fe, que es Gonzalo Piovi, el hermano de Ezequiel, marcador central o lateral por izquierda, que pertenece a Racing, que estuvo en Defensa y Justicia en el último torneo, aunque jugó muy poco. Ese ya está. En las próximas horas se podrían llegar a cerrar dos refuerzos más para Eduardo Domínguez. Uno es Guido Mainero, el hombre de Vélez, que también estuvo a préstamo en Defensa y Justicia, ha jugado buenos partidos en el Halcón. En Vélez no creo que tenga tanto lugar y para Colón sería una opción importante, porque puede ser volante por derecha, carrilero o directamente extremo. Bueno, vamos a ver si en las próximas horas se termina cerrando la llegada de Guido Mainero a Colón. En Santa Fe lo dan por hecho, en Vélez no. Así que, bueno, veremos a ver en las próximas horas si se termina resolviendo. Y después va a llegar, y esto sí lo podemos dar por confirmado, un colombiano que se llama Jailer Góez. Tiene un nombre extraño, es un volante central que jugó el año pasado el Sudamericano Sub-20 con la selección colombiana. Viene de Atlético Nacional de Medellín. La gente de Nacional de Medellín sí ya confirmó la llegada de este volante central. Bueno, después hay que ver cómo llega con esto de la pandemia y el tema de vuelos y llegadas y demás, y hacerse la revisión médica y firmar, pero en las próximas horas podrían confirmarse estos dos refuerzos que serían muy importantes para Colón y para Eduardo Domínguez, pensando en rearmar sobre todo la mitad de la cancha del Sabalero. Fran, ¿qué pasó con Rafa García? Un jugador que se presentó a entrenar, que no lo dejaron, ¿cuál es la situación? ¿O cuál fue la situación? Sí, qué buena pregunta, Flor. La verdad que es extraña la situación de Rafa García, que por lo menos en el único partido que dirigió Eduardo Domínguez, el único que se jugó de Copa Superliga frente a Central, no lo tenía pensado como titular, pero que es un marcador central de experiencia, probado en la primera. Bueno, Colón aduce que Rafa García tiene un problema con su visa de trabajo, una irregularidad textual, que no sabemos cuál es. Tampoco tengo yo certezas de que exista, pero es lo que dice Colón. El jugador pasó la cuarentena en Uruguay y se vino junto con Leo Burián, el arquero de Colón. Llegó a la Argentina, hizo los 14 días de aislamiento y después se presentó a entrenar ya con un abogado, seguramente sabiendo lo que le pasaba, y Colón no le permitió entrar a Rafa García. Así que, bueno, aquí tenemos un problema que seguramente termine en la justicia. Por supuesto, hay problemas de dinero, porque Colón le debe plata a Rafa García y también porque estaba
estaban conversando el tema de la reducción de el salario durante los meses de la pandemia, no se habían puesto de acuerdo. Bueno, yo diría que viene más por ese lado, pero la versión oficial o la versión de Colón es que tiene una irregularidad en su visa de trabajo, que necesita, por supuesto, por ser extranjero, y por eso no le permitieron entrenar. Lo que es seguro es que no va a seguir jugando en Colón, y lo más probable es que termine en un conflicto judicial inmediato.